de tomar una decisión inmediata, ¿no? Esa lo habilita a su cargo. Sí, a intervenir en seguramente ahora yo en la empresa, digamos, pero bueno, ahí es muy difícil el tema, es muy amplio y... como una sociedad anónima que se lavan las manos, pero yo creo que usted vive acá en el pueblo, sí, y es vecino. Entonces me parece que tendría que estar colaborando con la familia y con esto para que se sepa rápido, con pedir, si la familia está pidiendo que pongan un vallado ahí, yo creo que lo mínimo, porque no me va a decir que le falta plata a la anónima para hacer un vallado. Lo quieren, lo quieren. Y no lo van a hacer del primer día que sucedió, ellos tenían que haber hecho. ¿Qué hicieron? Decime qué hicieron. Mínimo tendrían que haber. Los espacios a veces cuando hay una investigación o algo, se quedan. No está vallado. No hay ninguna investigación porque eso no está vallado. De hecho, a la criminalística, a las dos horas del accidente ya no había quedado nadie ahí. Ni policía, ni nada. No había más nadie ahí. Sí, nosotros no tenemos acceso a esa investigación. Pero colaboramos. Debe ser la empresa. Pero es el lugar que está implicado, ¿cómo no va a tener acceso a la información? No, pero ¿está implicado en eso? Bueno, sí, sí. Puede haber sido un accidente y en uno eso... Uno se pone a disposición absolutamente. ¿Sí? Es lo que a uno le toca y... Mira, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a hacer una pregunta como humano y sacate la camiseta de la empresa. El nene de un inicio empezó a subir ahí y avisaron a seguridad, ¿qué hicieron? La verdad que yo en ese instante, o sea, digamos, sí hubo gente que lo vio, no desde adentro, sino alguien que lo pero vio. Pero vinieron y cuando a avisar, salieron, vinieron fue, a avisar, muy vinieron inmediato. A avisar, no, vinieron a avisar. O sea, digamos, hay testigos que vinieron a avisar y lo habían visto, que estaba subiendo y él todavía y bueno, no llegaba eso, al día. O sea, digamos, yo lo que sé de la gente acá, que los empleados que también estuvieron, salieron enseguida y fue muy rápido. ¿Y las cámaras para qué la tenés? Pero las cámaras no son monitoreadas por gente acá, nosotros no tenemos monitoreo. Pero ahora con un mensajito te enterás enseguida, escuchame, sí. O sea, no hay justificación. Vos tenés un mensajito y enseguida te enterás de lo que sucede. O sea que si te roban, sí, mandás un mensajito y andás a agarrar chorro. Sí, pero digamos, no hay una persona específica que está... ¿Y para qué tenés cosas de seguridad? ¿Para qué mierda le pagan esos pelotudos que están parados ahí? ¿Para qué? A ver... Para que no te roben, eso es el único objetivo de eso. Somos empleados y estamos acá. Bueno, ahora como gerente, ¿vos podés accionar para que la empresa de una vez por todas entienda de esto? ¿Tenemos que elevarte una nota? ¿Querés que el pueblo entero firme? Claro, lo hacemos, pongamos firma. Igual, inmediatamente ahora yo... Arriba, no es el único chico. Yo vengo de Machín hablando con mi hija de 15 años. Le comento esta situación porque le digo, primero todos estábamos creídos de que fue un suicidio. Hablando, conociendo, bueno, todo, resultamos todos conocidos. Vengo, hablo, no fue un suicidio, pasó esto. Hablo con mi hija y me dicen, pero mamá no es el único niño y adulto que ha subido a esa torre. Por un juego o lo que sea, es una vida. Hoy le pasó a este niño, mañana le puede pasar a mi hija. Entonces por eso yo estoy apoyando también esta causa. Entonces, si tenemos que juntar firmas, la vamos a juntar y vamos a apoyar a esta mamá. Lo tengo como, obviamente, un petitorio verbal, también si con una nota no es necesario tampoco. No, lo verbal, ¿sabes qué nos sirve? Lo verbal, lo papel, no vas a ver. Acá hay responsabilidades, acá. Así que anda agarrándote porque hay responsabilidades y eso está abierto y está accesible para cualquier nene. ¿Escuchaste lo que te dije? En este caso preciso, donde perdió la vida el ser humano, no puede ser más humano hacer un vallado antes de consultar a la empresa. ¿Qué? ¿Consultar a la empresa para qué? ¿Para qué? ¿Tienen la plata para poner eso? No. Mira, acá yo creo que saliendo desde el corazón de una persona, lo primero que tiene que pensar es en el ser humano. Entonces ahí está. Si realmente te sentís comprometido como persona, tendría que tomar las decisiones sin importar lo de arriba. Así, si realmente vos pensás como ser humano, sin pensar en los arriba. Los arriba después si te patean, te dicen, mira, te vas de la empresa, te sacamos en cargo, pero tu conciencia va a quedar tranquila. Eso es lo que tendría que hacer. Yo lo haría si fuera, estuviese en tu lugar. Porque no haremos nada. Vos ves como...
como chiquito, como pobre. Esto para poder entender. Yo te diría que, en serio, pensá en lo que te dije. Usa tu corazón en vez de usar la cabeza y te vas a dar cuenta de que no estoy equivocado. A veces hay que dejar de lado lo económico, lo monetario, y pensar en el ser humano. Y este es un buen momento para hacer un acto de bien. Cerrar eso sin consultarlo.